Gracias, querido abogado Roberto. Bueno, bueno, aquí arranca la contienda, aquí arranca el partido, aquí arranca el desafío de la selección ecuatoriana de fútbol sub-17 contra su similar de Colombia. Venga buscando a Kendry Páez, cabezazo defensivo, corre el 10 ecuatoriano, la gana, se acomoda, cae en el área. El árbitro dice que se levante. Medio estadio, Cristian Benítez pedía el penal. Atención que toma mal parado Ecuador. Se viene por izquierdo, Bando, le pegó Bando. Salva Loor. Salva Ecuador, salva el guardameta Loor. Otra vez, como fue en el partido con Brasil, Loor tira la pelota larga. Atención que quieren correr al espacio. Y sí, va a llegar Arroyo, puede estar la primera. Barrida defensiva apurada de la última línea colombiana. Corner para Ecuador. Va hacia adentro, Ecuador al ataque. Centra Troya, cerradito. Defiende el guardameta, querían el gol olímpico. Tremendo los muchachos tricolores. Y esa es una marca escalonada en parte de los nuestros. Arroyo y el centro, Kendry que la para, está el primero, le pegó. Fenomenal, manotazo del guardameta colombiano. Blader Quintana tirando la pelota al córner. Jugador en el partido. Bien. Mate, portero, guantazo, se salvó Colombia. Llega el centro de Kendry, cerradito. Cuatro elementos colombianos en el área de Ecuador. Centro al segundo palo. Tafur la mete en la zona. Salvador. Hay arquero en la selección ecuatoriana sub-17. Es él. Loor. Las manos de la selección. El King Ruiz. Atención con el envío templadito. Segundo palo. Sí, sí, salve, sí. Le pegó. Primera conquista en el estadio Cristian Benítez. Ecuador lo pasa a ganar en 25 ante Colombia con el gol de Allen Obando. 1-0. Bien, bien elaborada. Prolongación de jugada para el cuadro ecuatoriano. Mejor contenido de ataque. Este cambio de orientación va a modificar todo porque te mueve la marca. No alcanza quien tiene que rechazar esa pelota. Y Sánchez, que siempre colabora. Y atención que la busca Ruiz, toque adentro. Le queda Ruiz en el rebote. Sigue, insiste Ruiz. Cuidado, a segunda jugada. Sacaron el centro a media altura. Es central y tiene muy buen pie. Este número 2, Arizala, que saca el centro como viene. Segundo palo. Bien. Cabecea Elkin Ruiz y bola al córner. Gran partido de Ruiz. Gran participó en esta. Y no siendo tan alto. Llega el toque cortito, le pegó Hernández, se apuró. Páez toque para Obando, Obando siempre Obando, le quedó larga la gambeta y sale la defensa colombiana del córner. Revienta la pelota, Sánchez el rebote, lo toma Barrera que le pega de saque de gol. Allá va, Kendry. Córner para Ecuador. Qué tiro, ¿no? Este es un pinchón de crack, señores. Obando tira un muy buen pase por la derecha. Sánchez y el centro. ¡Olor! Romper marcas y defensas por parte de los nuestros. Ya va apareciendo. Atenti. Pica Arroyo, le pegó. Remate. Qué en la malla posterior. Arroyo cuando pica por ese costado, porque lo veo muy al medio también. Ya comanda la parada del 10. Proyecto, muy buen pase para Obando. Y va el segundo. ¡Oh! El portero. La pincha Obando. Pidieron penal. En contra de Obando. Que no, dice el árbitro. Kendry Páez que insiste. Va Ecuador, va. Toca Sánchez. Se suelta Kendry. No la da por perdida. Ya había salido el esférico de campo de juego. Saque lateral colombiano. Poquito a Cheche Arroyo. La recupera Kendry. Va el segundo. Va el segundo. Kendry el segundo. Kendry el segundo. No le estorbaron a Kendry ahí. Cuando quería sacar el disparo, el árbitro dice que hay saque de gol. Yo no sé si lo empujaron a Kendry. Al igual que a su hermano, Juan Carlos, todo el cariño para ellos. Atentí. Va Arroyo por el segundo Arroyo y el segundo Arroyo y el segundo golazo. ¡Gol! No, adelantado, no, dice no, Linier. No, no. Adelantado, dice el asistente. Hay que verlo. Oiga. Hay que verlo otra vez. Este chico Arroyo de 7 por esa zona. Revienta la pelota a la defensa ecuatoriana. Queda pagando. Puede llegar el disparo de afuera. ¡Alor abajo! Tres atacan, tres defienden. Lo toman retrocediendo a Colombia. Iba el segundo, 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 iba el segundo gol. ¡Gol! Del equipo nacional ecuatoriano, el pase de Kendry Páez, la definición de Jesús y aguardar 75 minutos, Ecuador 2, Colombia 0. Y estábamos esperando esas pelotas filosas que mete Páez y se cumplió la profecía.
Aquí Obando hace media. Obando hace media, hace presión, la pelota cae para... Juega Obando de espalda, se acomodó y fue nomás. Kendry se la pone ¡Obando! Para Obando, 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 Obando. ¡Gol! ¡Qué! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Lo hizo, dale la mano. ¡Qué nueve que tiene la Trinson 17! Corrida, de espaldas al arco, la pelea. Combinación con Kendry, después a guardar. Gana Ecuador y lo sentencia ante Colombia. 3-0. Alguna vez el presidente de Barcelona, Alfaro Moreno, dice, este es un talento puro. Y lo ha demostrado en este partido. Fantástico. No avisa, concreta directo. Balón cruzado para De Jesús, que anotó el segundo gol del partido. De Jesús con el centro. Gol de Ecuador. Bermúdez. Golea, que pone a vibrar a todo el público en Guayaquil en medio de la lluvia, lo que faltaba. Pesadilla para Colombia. Bermúdez pone en 88, Ecuador 4, Colombia 0.